La DIACO ha recibido más de 300 denuncias sobre cobros excesivos de energía eléctrica por parte de Deorsa. En ocasiones han llegado personas donde el cobro de energía es el doble o hasta el triple de meses anteriores. Claro que sí, tengo aquí la última queja recibida precisamente en 30 de diciembre del 2011, donde la queja corresponde a la 336. Entonces, la mayoría de cobros que se dieron en estas cuestiones puede que a la persona que le estaban cobrando su consumo regulares eran aproximadamente de unos 150 quetzales y este recibo le llegó de 729. Nosotros hicimos nuestra gestión como nos corresponde como institución de protección al consumidor y vemos que esta factura le quedó con el valor de 143.74. Entonces ya aquí se vio un logro a través de nuestra institución, de la misma forma que hicimos con las demás quejas que recibimos, en la cual nos notifican aquí de parte de la oficina de garantía, donde el cliente se le resolvió su queja, le quedó su recibo de 729, le quedó en 143.74. Entonces son gestiones que puramente hemos hecho durante el año. Es un 90% de quejas, de las cuales hemos resuelto a favor de los consumidores. Para la próxima semana o más o menos a finales de este mes, estaremos dando el total de cuánto se le dejó cobrar a los consumidores con los cuales fueron beneficiados. Y hemos estado también trabajando otras quejas, solo que estas son de algunos comercios, pero recordémonos de que estas, como son de servicio directo, donde hay una atención al cliente en la oficina y muchas veces no le resuelven, vienen acá con nosotros y hemos dado seguimiento a estas quejas de energía eléctrica, algunas de teléfono y algunas poquitas que son de comercios, pero queremos dar énfasis que hay más en energía eléctrica donde sea esta situación. El delegado de la DIACO en Jutiapa informa que ya está a disposición el libro de quejas. Para aquellos comercios que no lo tienen todavía, pueden acercarse para adquirirlo a dichas oficinas. Este libro es de suma importancia, ya que los comercios deben de tenerlo. En caso de que algunos comercios no lo tengan, la DIACO realizará un sondeo para ver quiénes lo tienen y quiénes carecen de este. Sí, nosotros como institución recordémonos de que tenemos ya una buena cantidad de libros de quejas en los comercios donde los consumidores pueden anotar su reclamo y decirle al encargado o dueño del negocio que le busque una salida para que no tengan que acudir acá. Caso contrario, pueden venir aquí con nosotros a que le demos seguimiento a estas quejas. Todas las inconformidades que los consumidores vean en un comercio, que no les tienen garantía, que no les dieron lo que les ofrecieron. Todas estas situaciones las pueden denunciar a través del libro de quejas o acudir directamente acá a la institución para que nosotros ingresemos una queja y le demos seguimiento. El día de hoy se llevó a cabo la primera Asamblea General de Magisterio en Jutiapa, donde trataron temas acerca del pacto colectivo que se le entregó al presidente electo Otto Pérez Molina. Bueno, en el pacto colectivo está contemplado de que nosotros tenemos que hacer asambleas mensuales en cada departamento para trasladar información a los maestros y a las maestras de los últimos acontecimientos que se dan mensualmente. En este caso quisimos hacerla esta fecha antes de iniciar el periodo de clases para no interrumpir y traemos información de los últimos acontecimientos que se dieron en los últimos meses del año y que esperamos del año 2012, ya que también iniciamos un nuevo año con nuevas autoridades tanto de gobierno como de educación. Además hablaron sobre los maestros que están por contrato para que sean asignados al renglón 011 del presupuesto nacional. Bueno, podemos decir que nosotros hace 4 años presentamos una hoja de ruta al gobierno de Álvaro Colón antes de que él ganara la segunda vuelta y podíamos decir que un 90-95% de esa hoja de ruta fue cumplida. Para mencionar que algo, en esa hoja se pedía el traslado de los maestros de PRONADE al renglón 011, el traslado de los maestros 021 también al renglón 011,
se pedía la creación de institutos básicos y diversificados donde los jóvenes tuvieran el acceso a poder estudiar. Hay más de 370 institutos logrados en estos 4 años. Se conformó el Consejo Nacional de Educación. La educación gratuita fue uno de los grandes avances que está contemplado en la Constitución, pero que no se había dado en ningún gobierno. Los programas para los niños y las niñas, los útiles escolares, la refacción escolar, la valija didáctica para el maestro, y pues eso es parte. Los bomberos voluntarios de Jutiapa informan que diariamente reciben llamadas de emergencia que son falsas, lo que ocasiona que tengan gastos de combustible y en ocasiones no asisten a una emergencia que sí es real. Y además, con estas salidas también ponen en peligro al personal bomberil. Sí, con respecto a la pregunta que ustedes me hacen esta mañana, pues la realidad es que desde hace rato venimos padeciendo el problema de diferentes llamadas que entran acá al teléfono que nosotros utilizamos para el servicio de nuestra compañía, en la cual pues nos encontramos que son llamadas de algunos hogares, porque son niños los que responden ahí y ellos empiezan a dar bromas, y en algunas oportunidades también personas adultas empiezan a maltratar al personal que los atiende, y en lo más afectado también, ¿verdad?, que nos hacen salir en salidas en falsa, ya que las llamadas que ellos hacen, que se supone son accidentes o personas lesionadas en algún lugar acá de Jutiapa, nosotros enviamos la unidad, pues sabemos de que depende del tiempo en que la unidad llegue al lugar de los hechos para poderle dar los primeros auxilios. También están en trámites con la compañía telefónica que proporciona el servicio para tomar cartas en el asunto y rastrear a estas personas, que en ocasiones son niños o personas adultas. Ya nosotros pues ya platicamos con los amigos de la empresa que nos da el servicio de teléfono, y ellos van a hacer las respectivas investigaciones para ver en qué procede, porque realmente ya son varios meses desde el año pasado estamos recibiendo esa cantidad de llamadas. Ya nosotros las tenemos anotadas, los teléfonos que nos llaman. Entonces vamos a ver si la empresa que nos da el servicio pueden hacer algo para poder evitar este tipo de contratiempos y problemas que nos dan a nosotros acá con los servicios, porque a veces también, ¿verdad?, nos llaman y en el momento que la unidad anda afuera nos llama otra persona que realmente sí necesita o hay un servicio y no podemos atenderlos. Terminadas las fiestas navideñas, una empresa jutiapaneca empezó a quitar el árbol navideño que llevó la alegría a muchas personas jutiapanecas en el Parque Central, y será hasta fines del 2012 donde podremos observar este gigantesco árbol.